Galician Country Homes, una empresa galega, ven de ser considerada como a mayor empresa inmobiliaria familiar de España. Por eso nos fijamos hoy en ella. A distinción concedeu ya a revista británica Build, especializada en construcción y diseño. En pocos días, Claudia y Jeff comenzarán los trabajos para reconstruir este bello tellado. Son los propietarios de esta y del resto de las casas de esta aldea, Vilachá, en Lugo. El británico, ella alemá, eligieron disfrutar de su jubilación mercando una aldea en Galicia y rehabilitándola. Cuando quiere gente, buscamos gente. Es muy fácil, pero preferimos la tranquilidad. La soledad es buena. Para nosotros el espacio es muy importante, el entorno, la tranquilidad. O que pretenden Jeff y Claudia es vivir en esta vila, pero también darle vida, reconstruyendo y respetando a zona, y quién sabe, tal vez serando negocios siempre dentro de un modelo sostenible. Me gustaría crear una escuela de vegano, porque hay mucha gente interesa de estilo de natural, de vida de natural. Mercar y vender una aldea no es fácil. Exige un arduo proceso administrativo, por de acuerdo a quien posúa propiedades y a topar quien compre. La empresa Galician Country Homes dedícase a esto. A su clientela tiene un perfil muy concreto. Ya venen un prototipo de clientes que son afines con lo que nos ofrecemos. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos un estilo de vida diferente. Ofrecemos repoblar estas zonas que estaban abandonadas desde hacía tanto tiempo con emprendedores, con soñadores. Suelen ser personas que realmente adaptanse perfectamente ao entorno, non solo se adaptan, sino que o custodian. Como Vilachá, Galician Country Homes ten localizadas outras 400 aldeas abandonadas ou semi-abandonadas, e tamén pazos e ata palacios, á espera de que alguén as elixa como o lugar para cumprir os seus soños.